Recording in progress. Sus cámaras, por favor. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con base en todo lo que hemos hablado en el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud, algún aporte que quieran hacer, o algún comentario, alguna pregunta, duda, inquietud, reclamo, sugerencia. Profe, yo tengo un aporte. Dígame, Urbe. Bienvenido a ese aporte, hombre. Hablando con respecto a lo que usted estaba contando primero sobre el orden y la organización de la empresa. Yo trabajo para una empresa multinacional hace algunos años y yo era la encargada de manejar la montacarga. Digamos que en ese tiempo yo tenía encargada como la sección de pinturas y tenía a cargo pues de algunos compañeros que pues me pedían a mí el favor pues de manejar la montacarga porque pues yo era el único que tenía el curso. Resulta que en uno de esos días yo pues estaba muy ocupado con un inventario y uno de los compañeros pues necesitaba hacer algo con mucha urgencia, necesitaba bajar una mercancía de una estantería muy alta. Entonces él me dijo, parce, ¿sabe qué? Présteme las llaves que yo las bajo y ya le devuelvo las llaves que nadie se va a dar cuenta. Y yo, bueno, listo, hágale, parce. Yo confié en el compañero y pues le pasé las llaves. El chino sabía manejar, obviamente, ¿no? Resulta que preciso ese día, yo me acuerdo que él delimitó toda el área, todo el pasillo, y pues no, o sea, en la empresa nosotros delimitábamos para que los clientes pues no pudieran entrar al pasillo. Resulta que pues el muchacho cogió la montacarga, el chino subió las uñas, y a lo que cogió la estiba, era una estiba con unos puñetes de pintura de 25 kilogramos. A lo que cogió la estiva, la levantó un poquito y sacó la estiva y resulta que la estiva pegó en la estantería y toda la mercancía, uf, con montacarga y todo para el piso. Resulta que pues en el espacio delimitado pues no podía haber nadie, solamente podía estar la montacarga. Dio la casualidad de que el muchacho cuando estaba con las uñas allá arriba, una señora se metió al pasillo. Al pasillo que estaba delimitado y por cosas de Dios, bendito mi Dios, no le pasó nada a la señora porque la montacarga, si les digo, el cuñete, uno de los cuñetes más pesados, le cayó en los pies, técnicamente en los pies a la señora. Y pues no, eso fue un problema porque pues a veces si uno no delimita bien o si no tiene bien organizado, no tiene alguien que pues esté ahí para poderlo guiar y ayudar y pues también así mismo para que la gente pues no se atraviese ni interfiera, pues es muy difícil, ¿no? Entonces pues yo pienso que lo que el profesor decía pues es muy cierto porque pues muchas veces uno confía en que no va a pasar, en que nada de eso va a pasar y que uno va a salir adelante con lo que sea, pero no falta el día que pues uno tiene un accidente y puede ser que lo afecte a uno, que sea grave o que sea peor todavía, que afecta a mucha más gente aparte de uno. Y pues no solamente eso, el lío legal de la empresa, el problema en el que se mete si llega a afectar a alguna persona X a la empresa o de la misma empresa también, pues es bastante, bastante grave. Entonces, lo que el profe decía de tener delimitado organizado me parece un buen punto. Ve, yo quiero preguntarle algo, Wilber. ¿Y a quién sancionaron? ¿A quién nos sancionaron a los dos. Claro, claro. Lo que su merced dice, Wilber, no, gracias a Dios no pasó nada. Pero eso no se puede dejar. O sea, alguno tuvieron que hacer responsable. Seguramente a su merced y seguramente al compañero, porque estuvieron a punto de causarle la muerte a alguien. Entonces, sí, la verdad fue pues, digamos que a mi compañero, pues casi todo lo echan, al no lo echaron porque, pues digamos que de cierto modo no fue la culpa de él, porque pues la estantería también era muy pequeña para la cantidad de mercancía que habían puesto.
Entonces, pues fue como diferentes factores, ¿sí? Pero entonces uno de los que más sufrió la sanción fui yo por haber prestado las llaves, por haber dicho, no, ¿sabe qué? Hágale, parcero, tome. Es más que todo eso, uno a veces no puede confiar. Sí, puede que la gente sepa, pero si uno es responsable y eso, uno no debería hacer esas cosas de confiar tan Claro, así de no. la gente, sino, venga, yo lo hago, tal, porque pues uno ya es el que tiene la experiencia. Y es eso, muchas veces uno no piensa que va a pasar algo feo, algo tan fuerte, tan negativo, y resulta que sí pasa, ¿no? Resulta que sí es tenaz lo que le puede suceder a uno o a las otras personas por no seguir los protocolos necesarios. Los protocolos y los seguimientos que se tienen que realizar paso a paso tienen una razón de ser. No se hacen por perder el tiempo o por querer molestar a los trabajadores, no. Eso tienen una funcionalidad y tienen que tener un inicio, un orden y un final. No se pueden hacer de una manera desorganizada, porque si no, pues pasa lo que le pasó a su merced, hombre. Wilber, y hasta ahí llegó su trabajo en esa empresa. No, profe, no, en realidad no. Me trasladaron a otra área diferente, pero pues también era el encargado de manejar la montacarga, sino que pues mis funciones cambiaron y ya dejé de trabajar en el área pues yo trabajaba para el área de inventarios en la sección de pinturas, pero entonces me trasladaron a la sección de patio constructor y ahí trabajaba, era como asesor de ventas, era como mi función. ¿Y qué aprendió su merced de esa experiencia, Wilber? Pues que uno no puede confiar por más que la gente diga que sepa, uno siempre tiene Claro. que dar como lo mejor de sí por que las cosas se den correctamente, pienso yo. Más que Acuérdese lo que dice el dicho, ¿no? Al mejor panadero se le quema el pan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, tenemos la experticia, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, pero pues eso no es, o sea, si yo no sigo de una manera adecuada todas las recomendaciones que nos dan en la empresa, con base en lo que tenemos que hacer, pues puedo tener yo todo el conocimiento, pero si yo no sigo esos lineamientos, pues no sirven de nada. Realmente es eso. ¿Hay algún otro comentario? Gracias, Wilber, por su aporte. Muchas gracias. usted, profe. ¿Algún otro comentario, señoritas, caballeros? No sé, Roger, ¿quiere hacer algún comentario? Que lo veo que se habla. No, no, señor profe. ¿No? Bueno, ok, hombre. Hanna, ¿algún comentario, alguna inquietud que tengas? ¿No, Hanna? No, señor profe, todo claro hasta el momento. Sebastián, ¿algún comentario, Sebastián? No, señor profe. Ok, entonces. Bueno, entonces, ¿qué quiero que realicen ustedes, queridos estudiantes? Lo que yo quiero que realicen ustedes, lo que yo les comentaba al inicio de la clase de hoy, es de que en pareja ustedes escojan una empresa. Pues conocida, ¿no? Una empresa conocida y diseñen un plan de capacitación. Recuerden que ustedes van a dar unos datos ficticios con respecto a al levantamiento de la detección de necesidades de capacitación, ¿sí? Pero ustedes sí me dicen cómo, en ese trabajo que yo quiero que ustedes hagan, ustedes sí me dicen cómo recolectaron la información, si por medio de observación, por medio de estadísticas, por medio de reportes, de evaluaciones, de cuestionarios, de encuestas. Entonces, quiero que ustedes vayan escogiendo, por favor, una empresa y esta empresa le van a capacitar en algo y eso sí ya se los dejo yo a su libre albedrío, pero sí necesito que escojan y pues mañana me pueden, por favor, decir con qué compañero van a trabajar y qué empresa van a trabajar. Bueno, y para empezar, cómo hacer ese trabajo para que eso sea un resultado final de nuestro módulo. Entonces,
se los digo ahorita para que vayamos trabajando en eso y podamos entregar un producto terminado en cuanto a la capacitación, ¿no? Al detectar las necesidades de capacitación. Podemos hacer como el simulacro que ya capacitamos, en donde se hizo la evaluación de la capacitación y las acciones de mejora también de esa capacitación. Digamos que tendríamos que hacerlo de esa manera ficticia, pues porque no hay demasiado tiempo, ¿no? Entonces ya estamos terminando esta semana y ya nos quedan pocos días. Entonces, por favor, trabajen eso y mañana me dicen quiénes son los integrantes. No creo que se necesiten más de dos personas. Me parece que con dos personas es más que suficiente. Y eligen ustedes la empresa y bueno, empezaríamos a trabajar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia? ¿Todo claro, Paula? ¿Carol? ¿Bello? Sí, señor. ¿Clarito? ¿Ana Milena Torres? Sí, profe. Sí, profe. ¿Señorita Alexandra, todo claro? Sí, señor, todo claro. ¿Carolina C? ¿Carolina C? Sí, profe, todo claro. Bueno. ¿Señorita Leandra? Sí, profe, todo claro. ¿Sara Ojeda? Claro, profe. Manuel Ayala, el hombre de la sombra, porque no se le ve el rostro. ¿Qué más, profe? Sí, todo claro. Bueno, todo claro, muy bien. Carolina, Neira. Sí, profe, todo claro. Todo claro, ok, muy bien. Listo, muchachos. Creo que hoy terminamos. Entonces, nos veremos muy juiciosamente acá en la virtualidad. Una feliz noche, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, que estén bien. Chao, que estén bien.